Buenas tardes, nos encontramos aquí en FICOBA celebrando la 45 edición de Asociación de Veteranos del Real Unión, y después de una comida buena y unos postres mejores, vamos a saludar al secretario de la asociación, José Carlos Asensio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la fiesta magnífica, todo magnífico. Danos un poquito, un pequeño resumen de lo que ha sido todo este evento. Sí, hemos empezado esta mañana a las 11:30 con la misa recordatorio de todas las personas que han fallecido el año pasado, 2023, incluso alguna persona que ha fallecido también en el primer trimestre del año 2024. Hemos continuado con la asamblea a las 12:30, en la que se han aprobado prácticamente todos los puntos que hemos tocado en el orden del día. Y bueno, y la parte quizá más llamativa para todos los socios, que es esta, es la comida, la reunión anual, la 45 que hacemos. Y bueno, pues un éxito como los últimos años. Hemos celebrado con prácticamente 100 asistentes, estamos súper contentos. Bueno, y esto sigue, continúa. Estamos, desde que comenzamos la asociación, en el periplo de la asociación en el año 2017, hemos cumplido ya pues 7 años y comenzamos con 100 socios. En este momento somos 200, vamos a seguir trabajando por ir aumentando la masa social y sobre todo trabajando por la imagen del club y por los buenos resultados del club. José Carlos, da gusto ver aquí este ramillete de jugadores de 80 años, de 70, 50, 60, es impresionante, ¿eh? Año tras año yo creo que superáis, lo de este año ha sido impresionante, todavía no hemos terminado, que todavía queda lo mejor. Efectivamente, bueno, queda lo mejor, hay unas distinciones que hacer del año 2023, pero sobre todo destacar eso, ¿no? Es decir, que el trabajo que realmente desarrollamos a lo largo del año, mis compañeros y yo, que somos un total de 9 personas en la Junta Directiva, se ve ampliamente respaldado al final con este resultado, que para nosotros es un acicate estupendo para seguir trabajando en la misma línea que lo estamos haciendo. José Carlos, fíjate si lo hacéis bien, que yo he asistido a la asamblea de socios y tenéis 200 socios ya, y esto cada año va aumentando, porque eso quiere decir que las cosas cada año se hacen mejor con la ayuda de todos los proveedores, todos los colaboradores que tenéis. Eso es. Sí, empezamos siendo en el año 2017 100 socios, ahora hemos duplicado, en el año 2023 hemos acabado 200, y no solamente a nivel de socios colaboradores, sino también socios numerarios, que son, bueno, pues colaboradores que se van ampliando y que hemos pasado prácticamente a tener casi 45 colaboradores y patrocinadores, ¿no? Que también es algo muy importante de cara a la asociación, bueno, para potenciarla y realmente, pues eso, darle un plus de calidad. José Carlos, pues muchísimas gracias, y que otros 45 por lo menos. Que nos veamos. Muchas gracias. Bueno, pues aquí nos encontramos con el presidente José Antonio Legorburo. Buenas tardes, José Antonio. Hola, muy buenas tardes. Pero qué macrofiesta habéis hecho aquí, otro año, 45 años ya, 45 ediciones. 45 ediciones, la verdad es que sí. Y encima que ves que la gente se apunta, que hay buena asistencia, pues llegar a un centenar de personas pues está bastante bien. Y no, y muy contentos de que por lo menos la reunión de la comida que hacemos, pues responde la gente. Pues Antonio, hablamos antes con José Carlos y decíamos que para preparar toda esta macrofiesta que es, no sé, 90 comensales que tenemos, hace falta mucha intendencia aquí, ¿eh? Sí, mucha intendencia, tener un poco voluntad. Y luego, bueno, pero lo importante es que la gente se anime a venir, ¿no? Que sigan viniendo, porque ya ves que la media de edad es un poco avanzada. Y desde aquí pues yo quiero aprovechar que la gente joven, que también tiene su sitio aquí y que nosotros no vamos a estar para siempre, y que por lo menos tiene que venir un poco de relevo aquí a nuestra reunión. A mí personalmente, me estoy 48 años que llevo ligado al Real Unión, directa o indirectamente, ver todo este ramillete de jugadores, exjugadores mejor dicho, de personas que tú les has visto jugar hace muchísimos años, por eso te engrandece, te da un plus. Sí, por supuesto, y encima son los primeros en apuntarse, cuando se aparece ella, oye, que ya se podéis apuntar a la comida, son los primeros, la gente mayor se apunta, pero enseguida, y están con ganas, y siempre pues eso, están esperando al año siguiente pues para poder venir aquí. La temporada que viene no sé si lo vais a mejorar, porque mejorar año tras año esto es dificilísimo, ¿eh? Pero hay que bueno, moverse mucho, ¿eh? Hay que moverse mucho, pero se intentará, oye, por lo menos por nuestra parte haremos todo el esfuerzo para que el año que viene pues sea mejor. Vamos a tener quizás un pequeño inconveniente, porque Íñigo Lavado se va, FICOBA cierra, entonces pues bueno, pues ya veremos quién o si alguien coge, pues para que podamos venir aquí, porque estamos en un sitio privilegiado, céntrico, de Irún, y de momento estamos un poco en la incertidumbre del año que viene, pero ya buscaremos una solución para que la comida, la reunión sea un éxito. Aprovecha las cámaras de Teledonostia que tienes para, si quieres, agradecer a los colaboradores, que también tienen su parte importante. Por supuesto que sí, por supuesto, porque la asociación, sin la ayuda de
los socios, pero también de los colaboradores que nos ayudan con sus pequeñas aportaciones, pues para que podamos hacer este tipo de cosas, para que el Real Unión pueda jugar partidos pues como el de ayer, que estuvimos en Biarritz, pues por la profesora que la asesinaron en San Juan de Luz. Sí. Entonces, por lo menos estar dispuestos a que cuando nos llamen poder estar presentes en estos actos. Y por eso es importante que las empresas colaboradoras pues nos ayuden pues para seguir en este proyecto. Pues Antonio, seguro que sí, que tú eres una gran persona, un gran trabajador, un buen presidente, y seguro que vas a tener colaboradores y vas a tener más socios, seguro. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Bueno, aquí nos encontramos con el concejal de deportes, Borja Lazabel. Buenas tardes, Borja. Hola, José Luis, ¿qué tal? Bueno, que estamos hablando de la fiesta, esto es impresionante, vamos. Sí, la verdad es que es un día muy bonito, ¿no? Nos juntamos pues prácticamente 100 personas para comer, para celebrar que somos unionistas, que somos de la familia del Real Unión, y la verdad es que siempre es un encuentro muy bonito, que te encuentras con gente a la que no ves durante todo el año, y la verdad es que siempre es un placer venir aquí. Tú eres de los más jóvenes que viendo, porque aquí viendo las edades que hay de todos los jugadores que han venido de 80, 70, 60, tú eres de los más jovencitos, pero bueno, es importante ver todo esto, esta gente que tiene tanta historia y que tanto han dado al fútbol. Pues yo creo que soy el segundo más joven. Sí, sí, efectivamente, había otro aquí. Hay uno más joven, sí, que yo, sí. Y la verdad es que sí, pues ver gente que pues ha escrito la historia del Real Unión, que ha pasado tantos años en el club, pues tanto como jugadores, entrenadores, ayudantes, pues la verdad es que es muy bonito reencontrarnos aquí con gente de muchas edades, pues yo tengo casi 40 y vemos aquí gente que tendrá pues más de 80 años, así que hay muchas generaciones reunidas, muchas personas que hemos pasado en alguna época de nuestra vida por el Real Unión, así que en ese sentido es una de esas comidas a las que no se puede fallar. El Ayuntamiento, en tu nombre, bueno, estáis colaborando totalmente con estos eventos y me imagino que seguiréis ayudando en lo que sea, como habéis hecho hasta ahora, para que esto, si ahora son 45 ediciones, vengan muchísimas más, aunque muchos ya no lo veamos. Sí, la verdad es que nosotros desde el Ayuntamiento, pues tanto con el Real Unión, lógicamente, como con la Asociación de Veteranos, siempre tenemos las puertas abiertas, les ayudamos en todo lo que podemos. De hecho, pues por ejemplo, ayer mismo en el partido que jugaron los veteranos del Real Unión en Biarritz, pues estuvo Nuria Alzaga, mi compañera, que es la concejala de Cultura e Igualdad, y que además jugó con los veteranos del Real Unión, ella que ha jugado en el Mariño y en el Real Unión, así que pues además de esa colaboración que hacemos como ayuntamiento, también nos gusta participar en los eventos que organiza tanto los veteranos como el club. Borja, muchísimas gracias y nada, seguir esta línea y ayudar lo que se pueda, ¿eh? Eso es, a ti, José Luis, seguimos pasándolo bien. Gracias. Bueno, ahora estamos con el consejero de Real Unión, David González. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Bueno, creo que para ti es la primera vez que vienes a esto, o has asistido sí, otras veces. Es la primera vez que estoy aquí. Bueno, ¿qué me dices de todo eso? Super ambiente, muy bien acogido. Ha sido una comida muy, muy rica, muy bien, espectacular. ¿Has comido bien? Sí, está todo bien. Para la última de Íñigo Lavado, que se nos va también. Sí, ¿eh? También se nos va, sí. Sí. Bueno, ¿cómo ves toda esta gente que ha pasado por el Real Unión? Tanta gente aquí histórica. Bueno, yo fíjate, llevo 47 años directamente o indirectamente con el Real Unión y conozco a todas estas personas. Cuando yo era consejero también han pasado y las he visto, ¿no? Sí, sí. Y para mí me produce una alegría inmensa, vamos. Es historia, es pues la historia del Real Unión. Historia viva, sí, sí. Que se queden ahí en los veteranos y que se haga, que es el 45 aniversario. 45, de 45 comidas. Sí. Exacto, y me parece una bonita sí, iniciativa y una vez al año creo que es espectacular. Bueno, ¿qué tal tú? ¿Qué tal el Real Unión? ¿Cómo es tu andadura? Porque es el primer año también que andas, ¿no? Sí, bien. Bueno, aquí ya ves poco a poco, viendo un poco cómo se desarrolla el club y aprendiendo, sobre todo, y intentando ayudar, porque hay mucho trabajo, ya como tú lo sabes. Mucho, entonces, en muchas áreas. Intentar, pues sobre todo, pues venga, avanzar y en el fútbol base y para el primer equipo. David, ahora seguir con el Real Unión, colaborando como siempre hacéis con estos eventos tan bonitos, a seguir con ellos en esa línea. Exacto, es lo que queremos, estar con Real Unión y los veteranos de Real Unión, pues seguir de mano a mano y juntos y muchos años. Muchas gracias, David. A vosotros, gracias. Bueno, pues aquí estamos con una figura emblemática, carismática, un exjugador de la Real que más partidos ha jugado en la Real Sociedad, Vicio Gorri. Buenas tardes, Vicio. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acercarte aquí a los micros de Teledonostia. Nada, decíamos que esta 45 edición es impresionante, cada año superamos esto, ¿eh? Es un placer, a mí me encanta. Yo no llegué a jugar en el
reunión. He jugado 5 años en el San Marcial, soy de Irún a tope, y ver este ambiente, ver a mucha gente conocida, muchos amigos, yo creo que esto hay que mantenerlo siempre. Creo que da vida y, bueno, es una cosa muy bonita, ¿no? Sí, porque los años pasan, seguramente que muchos no estaremos aquí dentro de unos años, pero esto tiene que continuar. Eso le decía Borja, el concejal de deportes, que tiene que continuar así, porque aunque lleva un trabajo ímprobo esto. Sí, eso te iba a decir, esto hay que mantenerlo. Lo que pasa es que siempre hay gente que se encarga de, sí, de llevarlo adelante, ¿no? Porque esto es como en todo, en las sociedades, en todo. Siempre hay gente que pringa más. Pero no se apunta pone... mucha gente. No, es, tienes razón. Pero sí, hay que llevarlo adelante, porque al final es un día súper feliz para todos los que estamos aquí. Nos juntamos, hablamos de fútbol, de muchas más cosas, de épocas antiguas, de cómo vivíamos antes en Irún. Bueno, esto es Irún. Es la comida última ya que tomamos aquí en Ficoba, pero el grabado ya se nos va. ¿Qué tal? ¿Habéis comido bien? Todo eso, todo. Muy bien, sensacional. Siempre la comida de Íñigo, fenomenal. Él es un tío sensacional, aparte de cocinero excepcional. El sitio muy agradable y la compañía también fenomenal. Yo, genial, vamos, me he sentido muy muy bien. La comida muy buena, sí. Muy bien, sí, pues muchísimas gracias. Nada, gracias. Te deseo lo mejor, suerte, agur. Venga, gracias. Agur. Con Valentín Iglesias, que acaba de recibir el premio Víctor Zavalo a su vida deportiva, toda una dedicación durante más de 40 años dedicados al deporte, al fútbol, al cual vamos a saludar. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás emocionado por lo que veo, pero bueno, es un premio merecido el que te han dado, Valentín. Y gracias a los veteranos de Real Unión, que han reconocido mi labor durante tantos años. Bueno, este es un premio de los muchos que te han dado en tu vida de deporte, y te lo has merecido. La federación, el ayuntamiento, la federación, sí que te dieron la medalla. Un club de San Sebastián, no me acuerdo eso. Bueno, es lo mismo. Pero el premio lo tienes ahí. El mejor club que hay en San Sebastián, ¿quién es? El Antiguoco. El Antiguoco. El Antiguoco. Sin yo participar allí con ellos, me dan al premio al mejor colaborador al fútbol guipuzcoano. Valentín, son muchos años los que te conozco, yo también llevo muchos años metido en el fútbol, siempre has sido un hombre que has trabajado por y para el fútbol del deporte irunés. Gracias y gracias. Muchísimas gracias, Valentín, que lo disfrutes y que te veamos aquí muchísimos años. Muchas gracias. Vale, gracias.